Hombre de Acero, Superman. Para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia, Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent, el suave y amanerado reportero de un gran periódico metropolitano. ¿Qué nos querrá mostrar ahora el profesor? Seguro que se trata de algo muy peligroso. Espero que la cosa no salga mal. El telescopio magnético pone en peligro a la ciudad. Los ensayos astronómicos deben cesar, dice el alcalde. Un cometa en llamas siembra el pánico en las calles de la ciudad por Lois Lane. Soy consciente, caballeros, de que la seguridad es una cuestión de gran importancia. Para ustedes quizá casi tan importante como mi ambición lo es para mí, pero su petición de que abandone mis experimentos, experimentos que son el resultado de 30 años de sueños y de esfuerzo, es imposible de aceptar. Esta noche esos sueños se harán realidad. Mi telescopio magnético atraerá varios cometas. Bajo mi supervisión serán almacenados convenientemente tras ello. Y después de un exhaustivo examen por mi parte, los enviaré de regreso al espacio. No tiene ningún derecho a poner en peligro miles de vidas. Sí, incluso con un posible coste de vidas humanas, debo continuar mis experimentos. Te lo advierto, profesor. Estamos dispuestos a detenerle. Y yo le digo que cualquier interferencia por su parte nos llevaría al desastre. ¡Deténgase! El imán atraerá a los cometas hacia la Tierra. Llegarán de un momento a otro. ¿Me han oído? Daily Planet, dígame. Escucha, jefe, el pánico cunde en la ciudad. Las cosas... Lois, Lois, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Lois! ¿Se encuentra bien? Sí, eso creo. Thank you.
palanca. Tú sí que eres maravillosa. Oh, ¿cómo has entrado aquí? Ha sido gracias a Superman.